a mi país y más que nada aún todavía por enfrentar a Universitario, que es el club donde yo inicié, donde yo salí, donde yo crecí, y estoy muy agradecido. ¿Fue un año? Sí, claro que sí. Bueno, ahí tengo muchos amigos, muy buenas personas y nada, sé que todo en la cancha se olvida, así que en la cancha es muy diferente. ¿Eso quieres? Amigos afuera, conversamos y todo, pero cuando ya empieza el partido, ahí ya no hay más amigos. ¿Eso? Sí, claro que sí, yo quiero jugar, quiero ser titular en mi equipo y quiero salir a Europa a jugar. Yo sé que todo es en base a esfuerzo, sacrificio. Desde que llegué tengo mis metas claras, mis objetivos claros y así que esperemos que este año sea muy diferente. Gianluca Lapalunga, ¿has escuchado de él? Que ahorita quizás es un jugador de moda para nosotros, o no sabes nada. Ah, no, en sí aún no he escuchado de él ni nada, pero bueno, si es para el bien de la selección y para aportar para la selección, pues bienvenido sea, pues no, así el profesor va a estar mirando y viendo todos los partidos y bueno, esperemos si Dios quiere y Dios lo permite, lo puedan llamar también.